Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Ambro y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Grandes Personajes de Web Novela, un espacio donde vamos a conocer grandes talentos que decidieron ser parte de proyectos independientes a través del Internet. Hoy tengo una gran invitada peruana, pero que vive actualmente en la ciudad de Santiago de Chile. Ella es una querida amiga mía que fue parte de la producción de la web novela La Flor de Papa. Quiero aprovechar en saludar a todas las personas que se están conectando para poder disfrutar de esta noche mágica. Nos vamos a conectar en breve con Santiago de Chile para poder conocer la historia de inspiración de esa gran luchadora que, igual que yo, pues es una persona que lucha siempre por sus sueños. Saludos a Miriam, que es la madre de esta chica que vamos a conocer hoy. Espero que se pueda conectar en breve para comenzar y así iniciar esta magia. Me parece que la invitada está conectada. Sí, voy a darle para que pueda conectarse y así comenzar la magia y darle la bienvenida a grandes personajes de web novela, a la gran Liliana Seminario. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿me ves? ¿Se ve Sí, bien? te veo, sí. ¿Me ve? Tengo un nuevo fondo acá. Ahí está, Sí, mucho así mejor. veo. Sí, vamos mejorando, vamos mejorando. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Bien, todo bien, aquí andamos. Sí, gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contento y emocionado porque, bueno, te debí este live, la verdad, porque tú eres parte fundamental de la creación de esta producción que ya lleva más de 10 años al aire. Es una locura cómo todo esto pues llevó a lo que es ahora. Y bueno, conocer un poco más sobre ti, que es lo interesante, y también que la gente se pueda inspirar porque los sueños sí se pueden hacer realidad. Así es, amigo, de todas maneras. De todas maneras. Perfecto. Muy bien, ¿estás preparada? Preparada, listísima. Ok, vamos con todo. Bienvenida a Grandes Personajes de Web Novela, Liliana Seminario Bazán. Eres traductora, reclutadora, alma libre, pero sobre todo soñadora. Sí, me Muy bien. encantó la descripción. Vamos comenzando recién. Bueno, llegas al mundo un 27 de noviembre en Lambayeque. Justo el día de tu cumpleaños es el día de la Medalla Milagrosa. Sí, aquí está, y aquí Ahí está está. la Medalla Milagrosa. Siempre está conmigo, sí. Siempre, eres muy católica. Bueno, Sí. eres hija de Miriam y de Gerardo. Y bueno, tengo entendido que antes que nacieras, pues meses antes o semanas antes, habían hecho un estudio, una ecografía, donde el resultado salió que ibas a ser varón. Pero al momento que saliste, bueno, que naciste, perdón, Surprise. surprise, pero más que todo para papá. Bueno, Sobre todo para él. saludos, hay que entenderlo también, porque imagínate, si te tiene una cosa y luego ven, sale otra cosa, pues uno se sorprende. Oye, ¿cómo qué Pero cosa? la situación, la situación. Pero pues definitivamente se ganó, porque nació la niña de sus ojos, tanto así que se enamoró de ti, que pues te dedicó un tema llamado Mi Niña Bonita, de Lucho Barrios. Sí, siempre me lo pone mi papá, siempre. Muy bien, Es mi canción. eres del Rico Norte, tu familia es de allá, hay muchas vivencias que definitivamente puedas compartir con nosotros, pero a los 6 meses vienes a Lima, vienes a encontrarte con la familia materna, que bueno, que yo tengo la fortuna de conocer, que he convivido muchas experiencias bonitas con ellos, y vamos a hablar un poco sobre ellos, porque definitivamente la persona que eres tú hoy en día es gracias a esta base sólida que han sido la familia Bazán también. Y bueno, ¿cómo no recordar cuando hablamos de la familia Bazán a don Aurelio, a Ay, doña sí, mi abuelito. Mena, tus bisabuelos, Sí, mis abuelos. a tus abuelos Rodrigo, a Flora, Mi papi y mi mami. tu papi y tu mami, y bueno, a tus tíos Pepe y Coco, ¿no? Sí. 2 años después es que llega Lalo, ¿no? Tu gran compañero de aventuras,
que fueron como que la pareja por muchos años hasta que luego llegó Diego. Pero vamos a ir paso a Exacto. paso. Ahora, vamos a la época de la niñez. Tengo entendido que eras muy posera, que te encantaban las fotos. Siempre. ¿Qué le encontrabas el gusto? ¿Por qué te gustaba posar? No sé, como siempre me decían ya foto o videos o algo y yo siempre estaba posando. Y de hecho, hace poco mi mamá se puso a rebuscar como que fotos antiguas, porque estaba ordenando en la casa y me empezó a mandar un montón de fotos. Y en todas las fotos siempre salgo riendo, era como le digo, siempre, y me dice, para variar, Lili, siempre pelando las muelas, ¿no? Me va enseñando. Sí. Bueno, es que tu energía también te ayudó mucho, ¿no? Ahora, tengo entendido que también fuiste siempre muy bien portada, ¿no? Una buena chica, correcta, y que eras amante de lo dulce. Tanto así que tuviste un accidente a los 4 años. Te cortaste, ¿no? Con una lata de leche, me parece. Nestlé, ahí Bueno, no está. se ve por la luz, pero por ahí está la el recuerdo Recuerdo, recuerdo. del Tanto así que te cortaste la mano, te pasa, Lili. Ahora, vamos a la retrocediendo un leche poco condensada, también. sí. Tú eres amante tanto de lo dulce, también como de lo picante, porque como buena norteña te encanta el ceviche. Y de Sí. muy pequeña, tú te quejabas de que te picaba. Pero como no hablabas bien, decías que me pipa, papá, me pipa, me pipa, pero igual te lo Y seguía comías. comiendo, siempre me acuerdo de eso, siempre, siempre. Es como que en verdad sí, desde chiquita íbamos al norte siempre y en Piura pues se come el ceviche, o sea, cómo no vas a comer ají, obviamente. Obvio. Y yo comía, igual me acuerdo, seguía comiendo, tenía que 5 años, 4 años, era una niña y, Está seguía, y comía chiquita. el ají, pero picante, picante, y a mí me picaba y seguro yo, y siempre me dice mi mamá que yo... Sí, seguía llorando así porque comía el ají, decía pipa, papá, pipa, pero seguía comiendo feliz. Sí, quiero saludar a todas las personas que se están uniendo, en especial a mi querida, a la gran primera actriz mexicana Raquel Pankowski, una gran actriz de comedia. Bueno, también salió en la telenovela Esmeralda, como Hola, saludos a Juana México, me encanta México. México. Un saludo, besos y abrazos y todo lo mejor del mundo para ustedes allá en México. Sigamos. Todos cuando estamos en ese proceso de crecimiento tenemos pues algunas fobias, ¿no? Pero yo asumo si te menciono el nombre de Pepe, no por tu tío, sino por el loro, pues, ¿qué se Ay, te viene a la mente? el loro Pepe. Por su culpa le tengo miedo a las palomas, a todo lo que tenga alas, no puedo ver nada. ¿Por Ese loro qué? se creía perro, porque ese loro se creía perro, tenía un complejo. Ese loro iba y no iba a picar, iba a morderte. Ah, era bravo el Pepe, el Pepe. Qué Era buena. el loro de mi abuelo, o sea, de mi bisabuelo y de mi tío Coco. Solo a ellos dos les hacía caso. Ah, O mira. sea, solo los dos eran los únicos que le podían dar de comer porque de verdad el loro te picaba, te mordía, no sé. Entonces mis tíos, como eran, o sea, nosotros éramos chiquitos, pero ellos también eran en verdad bastante jóvenes. Entonces obviamente se vacilaban con nosotros y por molestar mi tío soltaba al loro y me correteaba por toda la casa con el loro. Se pasó. Ahí está Dana, creo que de hecho está Dana, su hija desde Chicago conectada. Ah, saludos. También está tu tía Carmela. Hola, señora Ah, Carmela. sí, mi Papá tía también. Carmela del Brasil. Hola, A tía. todos los conectados, gracias por estar acá en esta, no en esta noche Mi tan papá mágica. está ahí. Tu papá sí lo vi, Gerardo Seminario. Muy bien. Ahora, cuando uno va creciendo, pues también hay que extender alas. Y creo que el primer paso, el primer destino es el nido. Y es ahí cuando llega Little Villa. En San Sí, Isidro. sí. Me decían que ahí descubriste tu pasión por el baile y que en una presentación, pues tuviste un compañero que realmente no ayudaba mucho. Entonces te desesperaste y comenzaste a maquearlo tanto que todo el mundo pensó que era parte del espectáculo y comenzaron a aplaudir, pero realmente le estabas. Estaba enseñando a bailar, no sabía bailar. Intensa, intensa. No se movía, el chivolo no se movía, entonces era como, no importa. Dice Dana, mi papá está que se ríe. Sí, se acuerda. Sí, le tuvo a tu papá por culpa del loro Pepe, su loro, me traumé. Te pasa. Ahora, justo hablando de tus tíos, pues tus tíos tan buena onda, pues se peleaban para recogerte del nido. Ah, sí, pero no era por amor Sí, pero no era por ti, era por a una profesora que recoger, estaba muy guapa. obvio, obvio.
Era obvio eso, ¿no? Todos querían ir a verme a recoger a la sobrina, pero no era porque quería, por amor a mí, no. Por la sobrina, por la Miss, por la Miss. Saludos a la Miss, donde quiera que Era estés. por la mí, sí. Ahora, va pasando el tiempo y llega el momento del colegio. Y bueno, pues llega María Reina. Sí. ¿Qué recuerdo de la primaria? Que también iba a ser mi colegio, María Reina, pero no me ¿Ah, aceptaron. sí? Yo me acuerdo, claro, cuando di el examen, me acuerdo claro del salón que era el sótano y nunca más volví. No me aceptaron, María Reina. Te puse el champañal. Sí, por eso acabé en el champaña. Bueno, No, cuéntame. uff, del María Reina, creo que, o sea, fue mi base de todo fue donde realmente, o sea, me formé, todo, donde hice muy buenos amigos, donde tuve la base, en Religiosa. realidad, de religiosa, donde tuve la base igual del inglés, bueno, desde el nido, porque Little Villa igual era bilingüe, Pero a ti no te y gustaba el inglés. lo odiaba, lo No te odiaba. gustaba ese idioma. Si luego vamos a hablar, ¿cómo has acabado? Pero hablabas inglés. No te gustaba, pero hablabas inglés. Sí, hablaba, lo hablaba porque o sea, estudiaba en un colegio donde tenía que hablar Lo inglés. practicabas. Lo practicabas. Muy bien. Pero sí, no, no es que me gustara, pero sí. Y el María Reina, nada, de hecho, de todos los colegios en los que he estado, es el único, lo que más me acuerdo del María Reina es el En himno. inglés. No, Sí. el himno del colegio, Ah, porque de mira. ningún colegio me acuerdo Acordaste. el himno, porque he sido en el colegio en el que más años estuve. Claro, cuando estamos en la primaria es cuando nos acordamos de eso. Yo también me acuerdo mucho el himno del champañá. Me Sí. acuerdo clarito. Los otros tampoco. No, bueno. Ahora, pasa el tiempo y llegan cambios, ¿no? Y bueno, hay que agradecer esos cambios porque en el año de 1999, pues es el año que te conozco. Pero primero Sí. conozco a tu mamá. ¿Así? Sí, yo primero conozco a tu mamá porque era época de previo a marzo, ella estaba embarazada y fue al colegio y yo me acuerdo mucho de ella por la panza que tenía. Estaba Una embarazada panza del gigante y era chanchito. que, claro, que era del Diego. Que luego nació el 1 de marzo y luego comenzamos nosotros las clases. ¿Y qué fue lo que nos unió? Una telenovela. ¿Por qué? A ver si te acuerdas. Estábamos en el primer recreo del colegio, en el colegio. Y pues nos miramos y tú me dijiste, oye, esa chica, ¿no te parece conocida? Y yo, sí. Sí, oye, ¿no será la travesura del corazón? ¿No, no es Rocío, travesura del corazón? Entonces fuimos donde esta chica, que ya es una de mis mejores amigas del colegio, y le dijimos, oye, ¿tú no eres del travesura del corazón? Y ahí Andrea, sí, ya comenzó me la amistad acordé. por una novela. Sí. Noveleros, los dos noveleros. Luego no era de chiquitos, teníamos 12, 13 años, estamos muy chiquitos. Pues ahí comenzó la amistad, que hasta la fecha sigue, que es más, la edad del Diego, que tiene ahora 22 años, es la misma época que nos conocemos. Es verdad, Es una sí. Es la edad de barbaridad. Diego. Es terrible eso. ¿Has Pero visto a bueno, Diego en la panza? he visto al Diego en la panza, imagínate. Sí. Muy bien, entonces, pues nos hicimos una gran amistad, ¿no? Fue Ahí una está mi época amiga de Colombia. Hola, María. Colombia. Una amiga del trabajo también. Alex, hola. Hola. Bueno, acá he hecho mi tarea para que veas que estoy acá todo Ah, armado. sí, te veo. Sí, y bueno, estoy acá viendo. Perfecto. Y entonces hicimos una química muy rápida, hicimos la amistad, que hasta la fecha, todo genial. Bueno, pasa el tiempo y también pues celebramos tu cumpleaños. Me acuerdo del Twister, ¿puede ser? Sí, que jugamos Twister y comimos panchos. Sí, pero ¿sabes lo que más me acuerdo del recibimiento de Cometa. ¿Cómo Cometa Cometa, mi ladraba? cometa, ¿Quién sí. era Cometa, cuenta? Ay, era mi primer perrito. Era el engreído y la historia de Cometa es súper graciosa, en verdad. Creo que lo escondimos a Cometa. Cometa llegó escondido. Era una vecina que vivía literal al frente de mi casa, su perrita tuvo perrito. Entonces, y nosotros fuimos un día con Lalo, con mi hermano, fuimos y como le dijimos, ay, queremos uno, ya elijan así, Queremos sin uno. pedir, pe sin pe obviamente, sin pedir permiso, sin nada. Simplemente agarramos uno y lo llevamos a la casa. Cuando llegamos a la casa con Lalo, dijimos, oh, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Obviamente le dijimos, teníamos a un cómplice, y ese cómplice teníamos que agarrar al más bueno, al que tenía el corazón más, mi tío Coco. Claro. Al más sentimental de la familia. Entonces fuimos y se lo enseñamos, que Comet era lindo, de bebito era así como, o sea, de chiquito, cuando era así cachorrito era hermoso, en verdad. Y se lo enseñamos y mi tío Coco no pudo resistirse y dijo, ya hay que esconderlo, porque no sabía ni mi papi, ni mi mamá, ni mi mamá, nadie. Y lo Claro. escondimos en la, como que en un cuarto que teníamos arriba. Y Claro, lo, le lo grabamos. exacto, sí, lo escondimos todo. La primera noche quedó. Lloró Cometa toda la noche cuando en eso se levantó mi papi y mi abuelo y decía, algo está llorando, ¿quién está llorando? Y un perro, y nosotros, no, nada, no sé qué, y ahí nos descubrieron. Pero obviamente, quien dio la cara fue mi tío Coco, él salió a decirle, papi, míralo, que se hizo carita, que no sé qué, y ahí hasta que se quedó Cometa, pues. Pues cometerlo mucho tiempo, pero me acuerdo que sí la hará muchísimo. Sí, era bien Y esa escandaloso. fiesta de tu cumpleaños, le digo a tu mamá, por favor, hace tiempo que le pido las fotos, porque ¿cuántos años ha pasado de eso? De que ver. Ahora, no solamente nos unía el colegio, también nos unía el idioma. Porque la mayoría de chicos adolescentes solíamos estudiar inglés en el IPNA, ¿no? Después de Sí. clases. Y es ahí Ajá. cuando, pues, tenemos amigas en común. Como Antoinette, está Noelia, Paola, pues Ah, grandes hola. amigas con las que tú pues sigues en contacto. Sí. De hecho, Paola se casó hace poquito, Antoinette Poco. también la vi hace poco porque ella trabaja en LAN y viene a veces a Santiago, así que ahí nos vemos. Y Sí. Noelia, hay que decir que gracias a Noelia es que tú te vas al Santa Al Rita Taxi. Champerrita. Sí, donde terminé el colegio. Claro, Exacto. exactamente. Ahora, si hablamos de Santa Rita y Casia, hablamos de los terribles 22, ¿no? La promoción. Sí, la promoción. No te acuerdas. Como yo sea, que es una promo muy unida, muy Sí, unida. de verdad que sí. Mi promo y Santa Rita es súper, súper unida. O sea, hasta ahora tenemos un grupo que en verdad lo mantenemos. Siempre estamos como que preocupados En entre todo. todos. Sí, En sí, sí, contacto sí. siempre. Gente Ahora, súper linda. un paréntesis. ¿Tú te acuerdas cuándo fue tu primera salida a una discoteca? ¿Y con quién? Contigo y con Stephanie. Sí. Que mi mamá nos recogió a las 12 de la noche. Sí. Hay que decir, su mamá nos dio permiso. Lo que pasa es que la discoteca estaba a 2 cuadras, 3 cuadras de mi casa. Y Lili fue con Estefan, una chica del cole. Y mamá me acuerdo que les regaló brillos, ¿no? Para pintarnos. Claro, entonces, para pintarse. Entonces, Miriam, su mamá, dijo, pues, entonces a las 12 en punto estoy en la casa de Carlos para recoger a Lili. Y llegamos a las 11, de 11 a 12 realmente no hicimos nada. La gente comenzó a llegar recién a las 2. Y Cuando ya Lili está en salíamos tu recién se casa. empezó así. Esa fue nuestra primera salida de una discoteca, no sé qué edad teníamos, 15, 16, no me acuerdo. 15, 16, 16, por ahí. fácil 16, sí. 16. Bueno, en esa Sí. época estábamos realmente unos chicos sanos, unos chicos Sí, chibolazos. responsables. Chicos de su casa, pues, en esa época, ahora todo ha cambiado. Y bueno, para eso tú ya no estabas en el colegio, tú ya estabas en Santa Rita de Casia, pero igual la amistad nunca se quebró, no había redes Sí. sociales, no había nada de eso, había comunicación por teléfono, y tanto así que fuiste a mi confirmación, ¿te Sí, acuerdas? Que fueron muchos claro. del colegio y que todos acabaron en mi casa. Lo más gracioso es que, bueno, ¿cómo no iba a ir a mi confirmación si era al frente de su casa? El Sí. iglesia. Debe ser el Me colmo, confié ¿no? más en la María Reina, obvio. Claro, María Reina, obvio. Al final, acabé en María Reina como confirmado. Pero lo más gracioso es que esa noche iba a ir con mis padrinos de confirmación y con mi mamá a comer los cuatro pollos. Y al final, comiendo pollo de mi casa como 16 personas. Eso te pasa por ser tan amiguero, ¿eh? Invitaste a Demasiado. medio Oh. mundo. Sí, no, que todo, incluso hasta Andrea Chumpitas había hecho la confirmación conmigo y acabó en mi casa también. Ni Dos, siquiera con su era, familia. sí. Fue lo máximo. Dos Eso por uno, recuerdo. dos por uno. No, por un, no, mi mamá casi me cuelga, olvídate, de ser 4 a 16. Bueno, pero hacía magia. Mi mamá hacía magia. Muy bien, entonces, sigamos con el tema. Luego la primera salida nocturna. Bueno, llega el. Justo se acaba de conectar a Andrea Chumpitas. Saludo. Ay, mira, hace tiempo Bueno. que no la veo. Hola. Saludos a la Chumpi. Ahora, llega el año 2001 y celebramos el año nuevo.
en tu casa. Y es ahí cuando yo aprendí algo muy interesante que luego lo apliqué, que era que a la medianoche teníamos que correr con la mochila, con el pasaporte, alrededor de un parque. Yo nunca había visto eso, yo te miraba a ti y tú me decías, estas locas que están haciendo corriendo. Y al final, pues ese año te fuiste por tus 15 años a la Argentina. Sí, y ahí me creíste y lo quisiste hacer. Claro, y comencé a hacerlo y luego yo viajé, pues, ¿no? Imagínate. Ahora, aquí está todo el libro. ¡Wow! Es mucha información que tengo. Hasta ahora, ¿cómo le estás pasando? Bien, súper bien. Bien. Mi Bueno, primera vez al aire. imagínate, estás debutando acá a nivel internacional. Muy bien, saludos a la Chumpi. Llegas a Mendoza. ¿Por qué Mendoza? Porque Mendoza tiene familiares. Tienes ahí un tío que es médico y otro, uno que es músico, ¿no? ¿Qué tal Sí, tu mis estancia en tíos en Mendoza? ¿Qué te Argentina son los acuerdas? primos hermanos de mi mamá. ¿Qué te acuerdas de eso? No, el primer viaje fue, o sea, en verdad fue, tenía 15, en verdad fue lindo, que nos Imagínate. quedamos como un mes, en verdad, en Que fueron Argentina. de buena época, pues. Sí, fuimos en buena época, la época que Argentina en verdad estaba hasta las patas económicamente. Es normal. Y nos quedamos 2 semanas en Buenos Aires y 2 semanas y el resto en Mendoza, o sea, visitando ya a la Claro. familia. Esa es la nieve, ¿no? En Mendoza. Porque la Sí, foto en que Mendoza tenías es la está, nieve. sí, yo tengo, ajá, sí, Ah, fuimos ¿cómo me acuerdo? a, sí, a una montaña, creo. Y en Buenos Aires, Viste a Rita y a Osvaldo y fuiste al Tigre. sí, fui al Tigre, nos quedamos en la casa de Rita, que son unos amigos Argentina. de Argentina también, que eran vecinos nuestros en Lima. Su esposo trabajaba en la embajada de Argentina, y entonces ahí eran vecinos y los conocimos, y yo me hice amiga de sus hijas, y cuando viajamos nos quedamos en su casa, y de ahí lo más lindo de ese viaje, de esas 2 semanas, fue que mi mamá, de regalo de 15, te invitó al concierto de Diego Torres, en la época que era Color Esperanza, cuando estaba de moda, o Wow. sea, era el boom, literal, era el boom de Diego Torres. Y me Qué llevó a primera suerte. fila, así yo veía a Diego Torres así como, y yo, así, ¿no? Como chivo, o sea, literal, chivola, gritando así loca Claro. por. Qué suerte, la Sí, verdad. Mucha suerte. Ahora fue lindo hablando ese viaje. de Buenos Aires, pues no podemos olvidar los asados, no podemos olvidar las pastas, las ensaladas, el vino. Pero también es ahí cuando comienza tu despertar por los viajes. Porque si ya tienes esta experiencia, esta conexión de estar en otro país, que la pasaste súper increíble y que eso te marca, pues es ahí cuando vemos luego cómo acaba tu pasaporte. Sí. Renovándolo muy seguido. Demasiado, diría yo. Demasiado. Ahora, tú tuviste un gesto, bueno, tú y tu mamá tuvieron un gesto muy lindo conmigo porque están en Buenos Aires. Pues ustedes me compraron un cassette original de Natalia Oreiro, que era mi cantante favorita en esa época, y Sí. fue mi regalo de cumpleaños también. Porque veíamos la novela. Sí, Muñeca Brava. Sí. ¿Qué te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas ese momento? Estaban paseando, asumo que en Buenos Aires. ¿Cómo Sí, es fue que yo el...? me estaba comprando yo todos los discos de Alejandro Sanz, Sí. tenía 15 años, la época, ¿no? De así de chibola enamorada, fan de Alejandrito Sanz, y estaban todos los discos de él, y vi toda la colección, literal, me compré la colección entera, toda la colección entera de Alejandro Sanz, y ahí justo era. No sé por qué dijimos, le digo, mamá, mira, y vi Natalia Oreiro, le dije, ay, a Carlos le gusta este, como que hay que llevarle, y me dijo, ya, sí, llévárselo de recuerdo, ¿no? Porque era igual a la Argentina, no sé qué, y ahí por eso fue que lo llevamos. Sí, y fue bonito, Sí. fue realmente al pobre Cassé leí. Ay, lo compramos en Mendoza, dice mi mamá, yo no me acordaba que fue en Ah, en Mendoza, pero Mendoza, sí. perfecto. No, leí de Sí. alma el pobre Cassé, leí de alma. ¿Y quién diría que año después yo en Buenos Aires conocí a Natalia Oreiro? Sí, ¿Quién lo linda. diría? Y me acordé mucho de ti y de tu mamá y fue un gesto muy bonito, la verdad, y agradecido, ¿no? Muy bien, ahora también Sí. hablo de gustos musicales, también, bueno, Alejandro Sanz, tengo entendido que después lo viste en concierto acá en Lima. Creo que Sí. también te gustaba mucho lo que es Britney Spears, Sí. ¿no? Todo lo que es pop. Nos Decidí gustaba, nos que todo gustaba. conmigo. Sí. Y sí, acá conmigo. Prestado hace como 15 años, 20 años, el CD. Te mando saludos, Prestado este. sin devolución. Muy bien. Prestado sin devolución. Así es la verdadera amistad, ¿no? Préstame ya, Sí. se queda con uno.
Pero tú también te quedaste con un CD mío que no me acuerdo de quién, creo que de Pedro Suárez Vértiz, que te presté. Pero Ese sí también no te te puedo quedaste. decir que está bien cuidado porque no sé dónde está. El mío está en el armario todavía. Bueno, Muy bien. ahora, luego siguiendo con los viajes, viene el ansiado, el esperado viaje a promoción y te vas al Cusco. ¿Qué tal tu experiencia dentro de Cusco? Ay, lindo, los chicos de Santa Rita, hermoso. Fue un viaje igual, no sé, igual el viaje promo con tus amigos del cole es como una experiencia súper enriquecedora, no sé, el compartir, y además que el Cusco que tiene esa magia como, no, es increíble. Fue la primera vez que he ido al Cusco, he tenido, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ir varias veces y el Cusco en verdad, cada vez que he ido es como una sensación diferente, pero nunca es como mala, siempre es como increíble, Claro. le vas encontrando la mística como diferente, y es súper en verdad. Sí, es muy bonito. Bueno, llega la época de que acabamos el colegio, cada uno va por su rumbo. En Sí, tu ese caso, te viaje de quedas. promo, dice Lucía, ay, Este me voy al ejemplo, vamos. cole, Lu. Lu, ¿cómo así acabas en traducción si a ti no te gustaban los idiomas? Es que es raro, pues. Se supone que no me gustaba el inglés cuando estaba chica. Porque, claro, me lo imponían, me lo imponían, me lo imponían. Pero al final, cuando yo estaba grande, cuando yo estaba en la secundaria, de hecho, en verdad sí, me empezó como que, o sea, me gustaba, me iba bien en el inglés y me parecía fácil. Entonces, no, y no sabía qué estudiar, me hicieron la típica prueba de educación vocacional y toda la ¿Y qué cuestión te y me salió? salían. ¿Qué te salió? Sí, me salía obviamente traducción, me salía derecho, pero no creo que con mi personalidad te hubiera sido muy buena abogada y hubiera sido demasiado buena con todo el mundo. Era como, no, no, No había malicia, pues no había malicia. no, 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 no tengo esa, no. ¿Qué más me salía? Como todo lo que era social, comunicaciones, esas cosas. Entonces, hablando de hecho con una vecina, que era alemana, con Gertrud. Me decía Lili, ¿por qué no te metes a estudiar traducción? Me decía, y eliges como, bueno, obviamente la base el inglés y tenías que elegir otro idioma. Claro. Y me decía, y te metes a, y eliges alemán, me dice, yo te enseño. Y yo como que, ahí no me convenció mucho porque el alemán, Alemán. no, no, no. Y en verdad ya fui, averigüé sobre la carrera, me gustó, postulé y así fue. Bueno, y elegí inglés y francés, ¿no? Francés, ¿no? Que también Exacto. estudiaste en la Alianza Francesa. Y también, exacto, lo Ahora, perfeccioné en la alianza. estudiaste en la Universidad Ricardo Palma, Sí. pues tú nunca te quedas quieta, ¿no? Y es ahí cuando se te da la oportunidad de irte work and travel por tres Sí. oportunidades. Te vas a Sí. Michigan y también a Utah y es ahí cuando conoces a Pasi. Sí, a la pasita. Mi primera amiga chilena, sí. ¿Qué tal tu experiencia entre work and travel? Linda, increíble. Creo que es la. Creo que es una experiencia súper enriquecedora realmente que te abre las puertas al mundo, no solamente, obviamente uno de los propósitos de estos viajes es justamente, como dice el nombre, work and travel, o sea, el trabajar y viajar, pero obviamente es el conocer la cultura, el intercambio cultural, el idioma, y no solamente te digo de gente de Estados Unidos, porque es ahí donde yo conozco a mis amigos chilenos, a los que tengo, o sea, acá eran casi todos eran chilenos, habían Sí. por ahí unos que otros argentinos, brasileros, pero con los que mantuve más relación fue con los chilenos, y en verdad es como o sea, es una oportunidad que te abre muchas, muchas puertas. A mí, en lo personal, me abrió muchas puertas. Sí, y definitivamente también te abre mente y No, también te te ayuda a abre ser eso, independiente. exacto, te da independencia, te abre mente, te ayuda a conocer el mundo, ves otra realidad, vives otras experiencias, ves que no solamente hay o sea, es solamente donde estás, ¿me entiendes? Sino que fuera de tu mundo, de tu círculo donde tú puedas estar, siempre hay más allá afuera, ¿me entiendes? Exactamente. Ahora, llega el año 2009, finales, y es ahí cuando yo te comento que tenía una idea de hacer una novela por internet. Y es ahí cuando yo te solicito, pues, la ayuda para grabar lo que sería el primer opening de la producción. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensabas? ¿Qué decías? ¿Dabas un solo por nosotros? ¿O 50 centavos?
50 céntimos, no, mentira. Bueno, tú sabes que yo siempre te he apoyado en todas las locuras, en todos los proyectos, en todo, así sea, ya, vamos, Carlito, ya está bien. Y bueno, se te ocurrió la gran idea de la flor de papa, y dijimos, bueno, ya. Pero eso sí te dije, yo no voy a actuar. Eso sí. Yo Lo ha no saqué cumplido, los lo ha dotes, cumplido, lo ha cumplido. yo no saqué los dotes de actorales de mi madre. ¿Qué te acuerdas de ese día? Lo hicimos justo en el Parque Grau abajo, donde ahora es un Sí, restaurante, antes era un terreno que baldío, la verdad. estaba, me acuerdo que no se dejaba de reír Claudia, porque fuimos a grabar, estábamos grabando con la camarita chiquita, con una cámara, era una Sí. Canon cualquiera, las No, de las que se no, usaban antes, ¿o qué era? era una, la de ella era una Lumix, ni siquiera No, era no, Canon. sí, era una cámara así, y yo, y me dijeron, ya lo único que tienes que hacer era grabar, entonces les daba ataque de risa, y a mí me daba más ataque de risa verlos. Entonces creo que esa grabación duró como toda la tarde. Sí. Para una escena fácil, no sé. Sí, era para todo el opening, que al final el primer opening fue basado en lo que tú hiciste. Pero ¿tú te ¿Sí? imaginabas lo que iba a pasar después de años? No, Pues no. una locura, ¿no? Algo Sí. muy, muy mágico. Ahora llega el año 2010 y es ahí cuando pues ya terminas la carrera. Para ese entonces yo trabajaba por ahí y todos los lunes nos íbamos a comer. Te acuerdo que decía, vamos a comer, porque me pagan el lunes, vamos a comer. Sí. Y ay, era todos los lunes comer McDonald's, vemos, ya estamos hasta acá de grasa. Y las caminatas y las loras, como se dice. Exacto. Sí, amigo, de verdad que siempre hemos estado ahí el uno para el otro, siempre. Como si Siempre. ya, ¿qué haces? Ya, sí, ya vamos a caminar. Nosotros y las caminatas, es como podríamos Sí. caminar horas y horas y caminando, pero lo mejor. Y aparte que estamos en Lima, estamos en Miraflores, al lado del mar, es como Claro. qué suertudos, ¿me entiendes? Es como lo mejor. Y yo siempre te digo, ¿no? Como vamos a caminar por el malecón, te decía, por el malecón, porque, bueno, como buena norteña, Te gusta el mar, obvio, me a mí encanta también me el encanta mar el mar. Y lo y bueno de caminar y todo ver el esto, mar es como... y lo bueno de todo esto es que eso ha seguido a pesar del tiempo y a pesar de la distancia, porque las veces que has venido Sí, igual lo hemos hecho, incluso en pandemia lo hemos hecho. exacto, sí. En diciembre lo hicimos, así que. Sí, nos fuimos al, bueno, no, no fuimos al mar, pero fuimos al olivar. Al olivar con todo y la mascarilla. ¿Ok? Sí, y con Luca, con Sal. Luca. Con Luca y con Luca. Ahora, saludos a Telenovela Venezuela desde Italia. Un beso. Mañana tenemos un live con Italia. Muchísimas Ay, gracias saludos por siempre por el el de apoyo. Italia, pero son de Venezuela. Ay, yo tengo que dar gracias, voy a hacer mi cherry, voy a agradecer aquí a mi amiga Josie que me ayudó con la producción acá que me puso todo el... Está guapa, está guapa. Está muy bien. Está muy bien. Gracias. Y que es de Estamos. Venezuela. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que la página se llama Telenovela Venezuela porque es dedicada a las novelas venezolanas, porque en Italia son, hasta ahora, a pesar que son novelas de los años 80, son un suceso porque las repiten a cada rato. Es como lo que pasa acá Y las con pasan allá México, en Italia. claro, en italiano. Y ellos han aprendido a hablar castellano por las novelas venezolanas. Mira, qué interesante. Es muy interesante, la verdad, y los felicito. ¿Verdad que los Ahí felicito? está mi tía Bea también, que es de Venezuela. Besos, Ah, mucho tía. gusto. Saludos a Saludos. Isaac. Dice ese Ay, mi tío tiñidoro. Lucho de Brasil. Brasil. Saludos, Silvina. Sí, Tío Lucho, se la riña. Saludos a saludos. todos. Besos, ¡Wow! tío. Gracias a todas las personas que están conectadas. Son como 17 conectados, Lili. Ay, Saludos a Rita, está Lucía. esa, Está mira, Lucía esa de Chile, telenovela, está tu abuela, está tu mamá, está el Diego, está mi está primo de Brasil, mi primo Maceaco, Pablo. Josen, Ay, mi Gerson, primo Beatriz, de Río. Lu, Juanjo, a todos, gracias por estar Hola, acá. primo. Y espero que estés disfrutando de esa entrevista, esta charla, orgullosamente venezolana. Saludos, Beatriz. Muy bien. Ahora llega, bueno, en este caso, el 2010, pues viene también un gran favor que te pido, que es, Lili, necesito una máquina porque me han grabado tomas en Nueva York. Y necesito una buena máquina. Y tú para esa época tenías una buena máquina. Y tu buena onda me prestaste una mañana la máquina. Tú no estabas, creo. Tu mamá me prestó la máquina y todo. ¿Y quién diría que dentro de este proceso le decía a tu mamá, si quieres un día te invito a la novela para que actúes un capítulo, ta, ta, que pensaba colocarla de buena? Pero me di cuenta de que no, ¿cómo va a ser buena? No, Tenía que ser mala, no, mi mamá tiene que tenía que estar ser de mala. desgraciada.
una malvada. Y es ahí cuando nace el personaje de Lucrecia, viuda del monte, que Así es. realmente es una villana muy querida a nivel internacional. Me lo han dicho en México, cuando estoy en México, en la Argentina, en Chile, todos la temen a la pobre Lucrecia. Y yo no sabía que la mamá de tu abuela se Se llamaba llamaba Lucrecia. Lucrecia. Sí, la abuela Lucrecia. ¿Cómo reaccionaste cuando te enteraste que tu mamá iba a ser una antagonista de novela? No lo creía. Nos dijo como que, ay, Carlos, voy a actuar con Carlos, voy a actuar en la novela de Carlos. Y es como, mamá, es broma. No, sí, dice de verdad. Pero fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque cada vez que regresaba de una filmación, regresaba de buen humor, regresaba relajada, era como que ya había soltado todo, O sea, así como, soltaba todo, soltaba todo. exacto, se relajaba, ella regresaba relajada. Y Sí. estudiaba y se ponía a ver novelas de villanas y la veíamos allá más súper aplicada, como preparando su guión, sus papeles. Sí, no, de verdad que muy meticulosa, muy, muy buena. Sí. Aplicada. Ahora, después de un tiempo, llega una gran oportunidad, que fue a Bianca. ¿No? Esta oportunidad de poder volar, de poder conocer muchos países. Y hay algo que quiero comentar, que yo fui parte de este proceso porque yo te ayudaba a estudiar, me acuerdo. ¿Te acuerdas cuando yo te ayudé a estudiar para que tú puedas entrar? Entraste y me acuerdo muy claro que tú fuiste la culpable de querer yo ir. Es decir, yo siempre quise ir a México, pero gracias a ti fue algo que me impulsó, porque el país de prueba que tú tuviste para poder quedar en esta empresa fue Ciudad de México. Sí, Y yo recuerdo mi primer vuelo. muy claramente que tú fuiste a la Basílica y grabaste un video de la Basílica y me lo mostraste. Y yo decía, yo tengo que estar en esa Basílica. Tengo que Sí. estar ahí. Y bueno, luego, tiempo después, vamos a contar lo que pasó. Pero, ¿qué tal esa experiencia de poder, bueno, de volar tantas horas? Y estar en lugares como en Cuba, como en Venezuela, como en México, como en Chile. Bueno, en verdad fue una experiencia súper, súper linda. Es como algo que es como ese sueño, eso que uno siempre tiene ahí, algo que uno quiere hacer y te quiere sacar así como el bichito de hacer. Mi mejor amiga entró ahí de la Universidad Fabiola y como que me dijo, ay, entra, anímate, que no sé qué. Y dije, ya está bien, bueno, ya. Y al principio tenía igual un poco de dudas, como no estaba tan segura. Pero me gustó mucho, es decir, es una experiencia súper linda. No estuve mucho tiempo tampoco. 6 meses. Sí, estuve igual poco porque, igual, bueno, pues hice otras cosas, pero igual el tiempo que estuve lo disfruté un montón. En verdad lo disfruté un montón, como te digo, o sea, te abre las puertas. Obviamente igual es diferente el estar ahí porque es un trabajo, ¿me entiendes? Claro. Es un trabajo, es diferente. Yo amo viajar, me encanta viajar, pero es diferente la experiencia como tripulante, que uno dice, ay, los ve todos, las chicas todas regias, todos, ¿no? Uno dice como, los ve así como algo diferente, pero en verdad no saben el behind the scenes, como que todo lo que hay detrás, Claro. que en verdad es una preparación y ahí es como... En verdad, mis respetos. Cuando yo, de verdad es que de ahí como que cambié mi visión hacia ellos y todo, porque no solamente la gente en verdad piensa que es solamente el servirte el cafecito, y no, en verdad No. ellos son los que nos van a cuidar, son los que en cualquier en emergencia, son las personas que van a estar ahí por tu seguridad, ¿me entiendes? Entonces, Sí. sí, fue en verdad una experiencia súper, súper enriquecedora para mí. Y Ahora porque mucho más además en conocí pandemia, muchos países, imagínate. ¿no? Todo Sudamérica y un poco de Centroamérica. Sí, tuviste esa gran oportunidad. Imagínate ahora en pandemia, pues mucha más responsabilidad. Sí, obvio. Ahora, bueno, sales de Avianca y comienzas también, recuerdo, estuviste trabajando en el franco peruano. Sí, ahí estuve perfeccionando mi francés. Estuve 2 años Sí. Wow, en el sí, me franco acuerdo. peruano. Sí, me Sí. acuerdo de esas épocas. Viene el año 2014 y es cuando entras a KPMG, ¿no? Sí, lindo KPMG, creo que es uno, lo que puedo rescatar de KPMG son las hermosas amigas que tengo, creo que es un grupo de los trabajos, a veces es pocas las veces que uno realmente hace unas amistades así como
súper unidas y yo puedo decir que de KPMG tengo hasta ahora, mi grupo somos como 7 chicas y que hasta el día de hoy mantenemos la amistad, mantenemos esa unión y es como lo más bonito que me regaló KPMG, mis amigas. Sí, y aparte de eso, ya para esta época no te veía mucho, te veía, sí, porque nosotros, pues, usamos tu casa realmente como el centro de grabación de la novela. Sí. Estuvimos realmente ahí mucho tiempo, porque justo en 2014 Claudia se casa, y es cuando me dice, Claudia es la protagonista, me dice, me voy a Estados Unidos, y tuve que acelerar todo, y comenzamos a grabar una vez por semana. Y solamente te veía, hola, ¿qué tal? Y seguimos grabando. ¿Cómo te sentías tú que estaba tu casa invadida de actores? No, porque todos teníamos que encerrarnos, encerraban todos, hasta mi tío Pepe cuando llegaba era como que mi mami era, shh, cuidado que están grabando, o sea, no, nadie podía hacer ruido en la casa porque había toda una producción ahí, como, la casa estaba invadida. Sí, tu casa era la mansión del monte, imagínate. Y sigue siendo la mansión del monte porque con tu mamá, hasta antes de la pandemia, hemos grabado con ella. Creo que es el único personaje del elenco original que sigue grabando después de tantos años. Sí, que permanece. Que permanece todavía. Siempre grabamos con tu mami. Ahora, también el 2014 es un año que llega un nuevo integrante, que es Luca. Ay, mi hijito, sí, mi bebé. Mi Tu bebé, que Luca. también fue parte de la novela, que grabó el cachorro que Sí, todavía no ha subido los hasta Luca capítulos. salió en la novela, yo no. Porque tú dijiste no quiero grabar, no quiero grabar. Yo respeto No, no, la. no, ya estoy bien. Yo detrás Es... de cámaras estoy bien. Incluso grabó, fue muy gracioso el tema de Luca, porque hay una escena, no quiero contar el destino del pobre perro en la novela. Pues mi protagonista estaba sufriendo, ¿no? Y dice Luca, Luca. Y supuestamente Luca ya no estaba. Y se escucha un ruff que Luca le contestó desde la cocina y quedó como un blooper. Quedó un blooper. Luca no estaba muerto, estaba de parada. Exactamente, fue muy, muy gracioso. Bueno, yo espero pronto poder subir los capítulos con Luca. Todavía falta mucho para que Luca aparezca porque igual, pues hay mucho Ya, Carlos, esa novela, por favor, ya, Sí, no, avánzala, ya ya vamos tanto tiempo. 11 años ya. Qué rápido, 2010. Claro, 11 años. Ya hemos cumplido ya 11 años al aire. Así es rápido. Somos igualitos después de 11 años. Ahora, luego de eso viene el año 2015, que es un año también de cambios, un año de sueños concretados, ¿no? Justo en el mismo mes, agosto, yo cumplía mi gran sueño de estar en México y tú de estar en Disney. Sí, 2015, ¿no? 2015, 2015, 2015. sí, ¿Te lindo. acuerdas? Ese fue el Disney. pasaje que te ayudé a comprar, ¿no? ¿No? No, 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 no. Ese fue el Ese último, fue el de otro. 2019. El de Ah, okay. 2015 me costó un poco caro. Me costó 666. Y era la primera vez que iba y me quedé una temporada, me quedé un mes allá. Y Wow. hablábamos mucho por Ah, teléfono. sí, Tú estabas en claro, Estados un mes. Unidos Ah, y yo Chapa. estaba en Estados Unidos, ya me acordé, sí, yo te llamaba cuando estaba en Estados Unidos. Y yo Sí, estaba en y tú México. estabas en México. Y hablábamos largo y tendido. Sí. Wow, ese viaje también fue súper. Yo también me quedé como un mes visitando a tu Claro, tío. casi el mismo tiempo, un mes, pero igual la conté, Sí. fue que siento que se afianzó mala amistad Sí, afuera. sí, sí. Bueno, estuve en Disney y En estuve, Chicago. bueno, en Chicago. No, ese viaje fue súper chévere. Hasta box. Tuve clases de box. Mi tío me metió a clases de boxeo Y no en ese solamente de viaje. box, también estuviste en el concierto de Chayanne. ¡Ay, sí, verdad! Fue el concierto de Chayanne y estuve así como Primera que fila. en primera línea. Y por poquito estaba así, a un brazo de tocar a Chayanne. A un brazo, a un brazo. A un brazo, así como un brazo de tocarlo. No, imagínate. Fue un viaje muy bonito, la verdad. Un viaje que Sí. realmente, pues, deja marca, ¿no, güey? En mi caso, creo que mi gran sueño era Televisa y pude estar en Televisa y fue como que lo máximo. Y en tu caso era estar en Que Disney y tu poder gran estar en México. referente, Televisa, obviamente. Yo me sentía como, ¿quién diría? Yo a los 9 años fui a Disney y a los 29 estuve en Televisa y me sentí igual. La diferencia es que a Mickey lo reemplacé por Arturo Peniche. Y que me hizo el tour igual, que fue lo máximo, la verdad. Ahí está mi amigo del cole, Jorge. Hola, Saludos. gracias. Se llama y apellido igual que mi tío, Jorge Contreras. Saludos a Jorge. Muy bien, ahora,
Y regresas a Lima y también se viene otro concierto muy importante para ti, que es el de Katy Perry. Ay, sí, Katy Perry, que fue con mi amigo Benito. Y también la vi así en primera fila. Nos Fila. compramos entradas en primera fila. Sí, no es lo Hizo máximo. su Prismatic World Tour, que vino por todo Sudamérica, Katy Perry. Y nosotras, súper fan, pedimos permiso en el trabajo para salir temprano, me acuerdo, y estuvimos súper haciendo cola fuera del Jockey Plaza para entrar al concierto, porque igual era como, era una zona que era la primera fila, pero no eran numeradas, Claro. sino que igual tenías que llegar temprano para estar como que así, ¿no? Pero valió la Pero pena. fue, sí, valió la pena, valió Y la pena, o también ese sea. año 2015 fue un año muy bonito porque también hubo paseos y viajes familiares al norte. Sí. Fue el reencuentro, Sí. ese año creo que fue un año muy, muy bendecido porque Muy mágico. fue muy mágico porque pasaron muchas cosas lindas, en verdad. Fue un año maravilloso, fue un año donde tuvimos ese viaje familiar con mi papá, nos fuimos, estuvimos todos en el norte, fue un encuentro precioso, en verdad. Sí, muy bonito. Y sabes que cuando uno va cumpliendo sueños, pues se vienen más sorpresas. Y en el año 2016 viene tu primera hija, ¿no? El carro. Sí, así es. Tu Sí, carrito, tu carrito. Y también vienen muchos mi viajes. deportivo. Claro, y tú, claro. Y también viene el Inca Challenge. El Inca Challenge. Ay, sí, que me preparó. Mis hermanos me prepararon, ¿no sabes? Porque los dos estaban lesionados, creo. Lalo estaba lesionado, ninguno. Porque claramente los deportistas ahí, la gente, o sea, mis amigos, la gente que me conoce, saben que los deportistas en la familia son mis hermanos. Yo Sí. hago el deporte por diversión. Sí. Claramente. Para el Instagram. Por diversión. Pero los profesionales son Lalo y Diego. Sí, es Y cierto. entonces alguien tenía que representar a la familia en esta competencia, que es una competencia, o sea, en verdad, súper dura, es bien fuerte el Inca Challenge. Y son dos opciones, era el 5K y el 10K, pero es una carrera que es con obstáculos. Claro. Y bueno, elegí el 5K, pero el 5K con obstáculos, y lo hicieron esa vez, creo que fue en Pachacamac, no me acuerdo en dónde fue, Al creo que sur por fue, por ahí. Lurín. Fue al sur, sí, fue al sur. Y eran cerros, tenías que subir el cerro cargando sacos y Wow. así un montón de obstáculos, olvídate. Era trepar cosas, no, pero fue y mis hermanos, lo más emotivo era que o sea, estaba ahí Lalo, que fue mi coach ahí todo el rato, estaba cada vez él ahí animándome porque se ponía en todas las estaciones y Lili, haz esto y me dirigía, si había algo que yo no podía hacer, él al toque me dirigía y todo, ¿no? Fue bravazo. Yo dije, tengo que hacer esto antes de mis 30. Y lo hiciste antes Y de lo los 30. hice, sí. Justo. Ahora, hay algo que no me había acordado. Hablando justo de deporte, pues cuando hablamos de equipos, la U es un gran referente para ustedes. Sí. Tanto así que tienen un palco en el Sí. estadio de la U. Que hasta Sí. ahora, mira, hasta ahora que la han comprado hace 1000 años, sigo esperando la invitación. Todos Qué los años me horror, dicen, te Carlitos. vamos a ¿Cómo no llevar, te te han vamos a llevar. invitado? 20 años no me digan. Se pasan ustedes. Bueno, ahora está bien difícil, la verdad, ¿no? Cuando acabe la pandemia, espero, por favor, exijo a la familia Bazán que me lleven al palco. Por Muy último, para bien. grabar con tu mamá y la novela, pues. Muy bien. Lógico, ¿no? Se pasa Me usted. parece. Ok, muy bien. Año 2017, llega BCG. Sí. BCG. Es donde sigo, de hecho. Exactamente. ¿No? Una gran Sí. oportunidad para ti, la verdad. Comienza algo que realmente era nuevo para todos y que fue creciendo de una manera que realmente sorprendió y que tú formas parte de esa base, Sí, ¿no? es verdad. Abrieron las oficinas en Lima y bueno, fui parte de eso y gracias a ellos ahora estoy aquí, en Chile. Exactamente, es lo que veo, cómo tanto ellos como tú pudieron crecer. Y es ahí cuando, pues, vuelvo a mencionar la promoción de tu colegio, que eran tan que son tan unidos que ese mismo año hicieron un viaje a Puno. Muy bonito. Ay, sí, con Renzo. Ay, justo está allí, ¿no, su hermano? Hasta luego, Sayino.
Nos fuimos un grupo como de siete, éramos como siete, éramos un grupazo. Viajamos en 2017, fue eso, sí. Nos fuimos Sí, a Puno 2007. con Renzo, con Ri, con Carlito Zapata, con Arita, que ahora está viviendo en Estados Unidos, con mi prima, con Mónica, que es de Piura. Sí, nos fuimos todos a Puno. Yo tenía ese sueño también de conocer el lago Titicaca y todo. Increíble, increíble. Sí, es lindo, Linda, Puno. linda, linda la ciudad, precioso. ¿Y no dejaste de viajar ahora con BCG? Estuviste en el Brasil, Iguazú, en Isla Mujeres en México. Pues te abrió mundo de una otra manera. Pero también, pues uno piensa en crecer. Y cuando uno empieza a crecer, pues tiene que ver la manera de seguir avanzando. Y es ahí cuando llega la oportunidad de estudiar la especialización del programa de Administración de Negocios de la Universidad del Pacífico. Sí, Rápido. exacto. Qué rápido, sí, se pasó súper rápido. Al principio me moría miedo, decía, ya, estudio o no estudio, porque volver a estudiar como de un tiempo es como que no, Y cuesta. trabajando a la vez también. Y trabajando a la vez, exacto, es duro, pero, ¿no? Pero hay que lanzarse nada más, no hay que tener miedo. Hay que Y se lanzarse con pudo. todo. Muy bien, llegamos al año 2018, cuando llega un viaje, pues un poco peculiar. Te mandan a Manchester un fin de semana para jugar Sí. fútbol y regresar. Cuenta eso. Sí, fue un viaje muy, muy loco. Fue literal así, un fin de semana en Manchester. Con escala en Atlanta, que de hecho ahí me encontré con María, con mi amiga la colombiana. Ella justo estaba haciendo un curso de inglés allá y yo tenía una escala de todo un día. Así que me quedé con ella en Atlanta hasta que me tocaba tomar el vuelo desde Atlanta a Manchester directo. Y sí, no, tremenda oportunidad. Era la envidia de mis hermanos, obviamente, porque yo no tenía nada que ver hacer ahí en Claro. una ciudad de fútbol y todo. Y aparte algo tan fortuito, algo tan casual, y decir, Liliana, te vas a Manchester el fin de semana. Sí. Qué suertuda es, la verdad. Ahora, sigamos con el tema de los sueños. Pues cuando llegamos a una edad, pasado los 30, pues Jóvenes tenemos aún. sueños por cumplir, ¿no? Y es ahí cuando a ti se te da la idea de irte a París a festejar tu cumpleaños. A visitar a mi 2018, prima. con Tati. Y fue de la Cuéntame. nada, un día desperté y dije, no, este año no quiero pasarla acá, me voy. La llamé a mi prima y le dije, oye, ¿es muy frío en noviembre? Y me dice, no, si tú has estado en Estados Unidos, me dice en invierno, sí, normal, me dice, es como yo, ah, ya, voy a ir, me dijo, ya, vente de una. Y ya, así fue como planeé mi viaje, creo que en un mes, una Claro. cosa fue súper rápida. Así como ya le dije, ya, voy, quiero ir. Y Y fue la fui a bonito, la ver, y verdad. fue increíble, era un sueño que tenía conocer París, en verdad es una ciudad encantadora, así como, me encantó, Linda, ¿no? romántica, es como, ¡ay, no! Mágica, Linda, mágica. linda, es mágica, sí, mágica total. Mágica. Ahora llega el año 2019 y es ahí cuando tienen la oportunidad de trascender y pues traspasar fronteras gracias a tu trabajo. Pero fue algo muy loco porque te habían dicho para irte a Santiago. Se supone que te ibas para tal fecha, te mandan a Valencia, España, por trabajo, y de ahí nomás, al tiro, como se dice en Chile, al tiro. Y ya estás a Santiago. Ni siquiera te despediste de tus amigos. Y estás a Santiago de la... Es que todo fue muy rápido, Carlitos, lo siento. Te pasas. Cuéntame, ¿qué tal esa experiencia de ahora estar en Chile de hace más de un año? Dos. No, feliz. Dos, ya voy a cumplir 2 años. Dos, En ¿no? julio ya El voy a cumplir 16 de dos julio. Y años. haces el 16 de julio a Chile. Exacto, sí, El llegué el Día de la 16 de Virgen del julio. Carmen. Día de la Virgen del Sí. Carmen. Sí, el 16 de julio del 2019, 2 años, qué rápido, ¿no? Me Rápido. parece súper rápido, en verdad. Me pareció súper rápido, ¿no? Linda, en verdad. Chile me ha tratado súper bien. Así que, no, bien, feliz. Me gusta estar aquí, tranquila. Así que, Y feliz. lo bonito es que luego tu mamá y tu abuela fueron a verte también en octubre de ese año, 2019. Sí, no aguantaron ni un mes. Ni un mes, mi mami dijo, nos vamos a verla. Y gracias a ella me pude terminar de instalar, porque obviamente yo la primera vez que me mudaba, primera vez que vivía sola, primera vez que Sola. todo. Y llegaron, literal, llegó mi mamá con mi mami, y gracias a ellos mi departamento ya parecía ya depa, ya sé, como que me ayudaron a amueblar todo.
Y se pasaron ricos, se fueron a Viña del Mar, veo que también Sí, se no, subió mucho tiempo en me Balco. encantó. Estábamos las tres generaciones y la pasamos increíble. Fue un viaje lindo, El lindo. ensueño. Sí, qué lindo, qué bonito. Sí. Ahora, hay que decir algo. ¿Te gustan los churros, el chocolate caliente? Sí. Ocho. Eres súper protectora con tus hermanos. Sí, mucho, con los dos. O los dos. Ahora, ese mismo año, en el 2019, también tienes la oportunidad de irte a Río. Sí, también No paras de viajar visité. tú, ¿no? Ni en pandemia, creo. Pero en pandemia no, pues ya, me tienen Bueno, pero has aquí en venido acá, Chile. pero has venido acá, claro. Sí, he podido ir. Ahora, llega, claro, el año 2020 y bueno, 19-20 antes de la pandemia y pasamos año nuevo juntos después de 15 años, me parece. Hasta más, ¿ah? Sí, hemos pasado un montón de años nuevos juntos, de Sí, verdad, mi guaso. de Hemos chiquitos hasta pasado ya ese año adultos. nuevo, antes de la pandemia fue lindo porque lo pasamos, bueno, contigo, estuvo mi prima, que justo Tati. llegó Tati de Francia, con su mamá, con mi tía, como que fue otra tía, mi tía María, tía, o sea, como que nos juntamos un montón. Un En verdad reencuentro, fue un un reencuentro qué reencuentro, bonito. ¿no? Y Súper la grande pasamos en la bien. casa y la pasamos súper bien, ¿Quién sí. diría que después? ¿Quién diría que después nos iban a encerrar, ¿no? Pero bueno. Ay, pero por lo menos pudimos vernos. Y Sí. bueno, viene el tema de la pandemia que a todos nos afectó, que fue definitivamente para todos año de cambios. Pero a pesar de eso, tú felizmente, bueno, sigues trabajando, que es lo más importante, desarrollando. Tienes gente que te acoge ahí, que son muy buena onda, que sienten toda tu buena energía y el cariño que has ganado, porque realmente eres una chica con una esencia muy bonita y que es fácil de creer. Sí, en verdad, estoy súper agradecida con Dios, con la vida, en verdad, porque he tenido la suerte de rodearme siempre al lugar que voy con gente súper, súper linda, súper buena onda, súper, o sea, ¿sabes? Gente buena de corazón, buenos amigos, en verdad, sí, en verdad he tenido, yo siempre he dicho que he tenido mucha, mucha suerte, porque nunca he estado sola. Eres una chica que tiene estrella, naciste con una estrella. La verdad que sí. Llega el dos, bueno, 2020, pero igual te vienes acá a Lima a visitar a los tuyos, te quedas un mes, me parece. Nos vemos, bueno, con separación, con tu cubreboca, con el perro, pero por lo menos nos pudimos ver. Fue un reencuentro extraño, ¿no? Después de Extraño, un sí. año que podíamos abrazarnos, porque siempre cuando yo te veo nos abrazábamos y todo eso, y fue como que Ay, mi de amiga locos. María. Y tú eres mi mejor amiga colombiana, linda. Fue algo muy, muy, muy bonito el reencuentro, ¿no? Extraño, pero bonito al Sí. fin. Ahora, llegamos al 2021. Veo que tu país ya estás vacunada, veo que están acelerando, a pesar de que están ahora otra vez encerrados. ¿Cómo te proyectas para este año, Lili? ¿Cómo me proyecto para este año? La verdad, ¿no? En verdad, seguir trabajando harto. Espero sí poder visitar Perú, aunque sea. No quiero que llegue diciembre para poder ir, sino poder tener la oportunidad de ir antes, quizás Más a mitad de seguido. año, exacto, ¿no? Que ojalá que se pueda y también quiero que mis papás vengan. Entonces es como. Digamos, esto es lo que más quiero. Y nada, en verdad, seguir trabajando, poder viajar más. Sí, que Me hacen falta ya viajes, es aparezco. como ya necesito salir. Sí, y ahora que estás encerrada, ustedes ahí en Chile están encerrados, que espero que Sí, sea poco y ese tiempo. fin de semana fue cuarentena total, total. No hay bus ahí. Sin permiso, sin nada. Bueno, es que hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse mucho y esperemos que esto ya para el próximo año acabe. Sí, hay Que es que la cuidarse idea. mucho. A cuidarse mucho. Muy bien, Lili. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué experiencias te deja haber sido parte de la producción? Una de las pioneras dentro de la producción. No, dije producción. Ser una de las pioneras dentro de esta producción como cámara. No, yo creo que definitivamente es ver la evolución. Es como ver cómo el ser parte de este proyecto, ¿no? Que comenzaste, digamos, como algo, no sé, como algo así, entre comillas, de
que no sé, que no teníamos, era como, sí, oye, quiero hacer, tengo esta idea de hacer esta web novela, no sé qué, ¿me apoyas? Yo sí, pero en verdad creo que, no sé si en algún momento hasta tú te imaginaste que llegara a tener tanta No, yo sí. relevancia, Yo sí me exacto. proyecté a eso. Yo sí me proyecté a eso, pero no pensé que iba a ser como fue, ¿me entiendes? Creo que cuando uno sueña, sueña en grande, ¿no? Pero el proceso en sí y cómo se dieron las cosas, sí me sorprendieron. Sí, amiga, vas a venir, te voy a recibir, Lucía, no te preocupes. sí, bueno, yo creo eso, verte, creo que ver cómo evolucionaste, cómo evolucionó el proyecto desde que empezamos grabando, es decir, desde con una camarita así hasta que después tú tenías que ir a terminar las ediciones, o sea, todo un profesional. ¿No? Sí. Es increíble y ver los primeros capítulos cómo se notan obviamente caseros, se notan, Súper. ¿no? Y cómo, exacto, y ver también cómo luego tienen ese cambio, Y es como increíble ver que todo va mejorando, que todo se puede mejorar si quieres, si le pones ganas, ¿no? Entonces es como. la integración, aparte de tu mami, también de actores de renombre. Sí, obviamente. Y eso, también el ver que el elenco primero eran Dos. literal dos personas, Sí, dos éramos personas, dos. eran dos personas. Y la cámara. Y de pronto se fue como que llenando de gente, nuevos invitados y, ¿no? Fue como, ¿no? Súper Mágico. interesante, sí, mágico, ¿Cómo la ve tu totalmente. mamá como villana en la evolución? Porque ha mejorado mucho desde el Me primer capítulo. encanta, me encanta, definitivamente. Y además tuvo que. Es una actriz, ella ya es una actriz. Sí, es una actriz. Hay que invitar al público para que vean las maldades de su mamá en telenovela La Flor de Papa en YouTube. Ahora vamos a ir acabando esta entrevista con las frases de otras personas. ¿Qué es lo que piensan de ti? La primera, eres la niña de mis ojos. Mi papá, mi mamá, Tu papá. Mi niña bonita. mi papá, Bueno, también tu mamá. sí, los dos, Los dos. Hermanita. Chanchito, El Diego, el Chanchito. sí. Muy bien. Ahora, dicen de ti, excelente profesional, muy responsable, comprometida y dedicada a su trabajo. Sí, en verdad. Que en todo lo que he hecho, creo que lo más importante, en cualquier trabajo que uno tenga, lo más importante es hacerlo con pasión, Con el ¿no? corazón. Con ganas, con el corazón. Mientras Con el uno corazón. haga lo que sea y lo haga con ganas, siempre lo vas a hacer bien. Y yo creo que siempre en todos los trabajos en los que yo he estado, siempre he tenido ese compromiso. Exactamente. Ahora vamos con tus frases. Vitamin C. Sí, me encanta. Obvio, vitamina C, estar en el mar. El mar, obvio. La vida es como una caja de bombones. Llena de sorpresas. Exactamente, llena de sorpresas. ¿Qué saca? Ay, tía, igual. Alas y buen viento. Obvio, de Frida Kahlo. Eso. Always be happy. Siempre, siempre feliz. Paseíto con la bici. Sí, con mi bici, extraño mi bici, me hace falta visitar. En el malecón, en el malecón. New baby in the house. Ah, mi carro. Tu carro. Que lo veo siempre a tu carro por acá. Sí. Sonríe. La vida es una. Exacto, siempre. Siempre hay que sonreír. Y finalmente, dreams come true. Aquí estamos, ¿no? Los sueños se hacen realidad. Exactamente. Muchísimas gracias, Lili, por haber sido parte de grandes personajes en webnovela. Para mí ha sido un honor que seas parte de esta magia. Recordar es volver a vivir, es inspirarnos y, bueno, desear que todo lo de la pandemia termine para seguir conquistando nuestros más grandes y anhelados sueños. Espero que te haya Así gustado la es. entrevista. Sí, muchas gracias, amigo. Me encantó. Qué bueno. Nos tomamos una foto del recuerdo. Dale. 3, 2, 1. Una más. Muchísimas gracias, Lili. Seguimos en contacto y saludos a todos por allá en Santiago. Chao, gracias a todos. Abrazos, Cuídense. bye. Chao. Gracias, bye, chao.